el debe. Hijos de la imposición. Para el PLD mucho más complicado, porque en Santiago fue donde se hizo la primera alianza. Es decir, que una decisión, la decisión de estos partidos, no solamente impacta al PLD, sino que impacta a la fuerza del pueblo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Miren, cuando usted toma decisiones, si las cosas salen bien, usted es un genio. Si las cosas salen mal, entonces viene el cuestionamiento. Y es por lo cual las dirigencias nacionales están con el agua al cuello. Porque el que pierda el domingo en Santiago tendrá que escuchar la frase de que ese no era el candidato. Yo le dije a ustedes que no. El candidato debió haber sido fulano. La estrategia no funciona. El que ganó no tiene problema. Porque prácticamente la victoria estaría diciendo que la estrategia fue correcta. El problema lo va a tener el que pierda. Y como decía, para el PLD y la fuerza del pueblo es mucho más complicado por el tema de que esto no solo se replicó en el PLD, sino que también salpicó a la fuerza del pueblo. Candidato que saltó del PLD para la fuerza del pueblo pensando que él iba a ser el candidato por el hecho de haber dado el salto y también dio un salto al vacío. Entonces, ese es el empeño que hay en Santiago, que miren, fuera de la cháchara política sin fundamento, la realidad es complicadísima en Santiago. Porque ha estado cerrada. Una gran inversión, por un lado. Candidato que de poco empuje, pero con una gran inversión. Y del otro lado, un candidato que tiene mayor aceptación, tal vez por su nivel etario. Y cuando hablamos de etario, estamos hablando de edad. Que ha logrado conectar y con un presupuesto más bajo, pero entonces se está dando esa lucha. Y de verdad que el que pierda el domingo, aquí cualquiera de los dos candidatos, principales, tiene la posibilidad de ganar. Siempre hemos dicho que el que tenga mejor habituallamiento, mejor organizado el día de, terminará ganando las elecciones. Todo eso que usted escucha, que le llevo, que no le llevo, que tiene texto, todo eso es papaya y caballá. Porque todo el mundo sabe que la competencia está súper cerrada. Unos que a puro pulmón han hecho un gran trabajo y otros que con la fuerza del poder y el dinero han logrado ciertas cosas que no se pueden evitar. Para el lunes hay un dolor de cabeza para el partido que pierda, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo. Si el PRM perdiera, ¿qué usted le va a decir a la militancia? Que lo primero que te va a decir es, ustedes ven, ese no era, el candidato tenía que ser el otro, el del caco blanco, patalaga, ese era, o el otro, porque habían muchos. Si sucede en el PLD y en la fuerza del pueblo la derrota, entonces tendrían que explicarle, ¿por qué no fulano? Si tenía mejor propuesta, tenía organizado aquello, tenía lo otro. Y es lo que está tratando de evitar esa dirigencia nacional que violentó, vulneró el esquema democrático para favorecer a, sin medir consecuencias. Y hoy tienen la espada de Damocles, por lo que decíamos, el que perdió va a tener que darle cuentas a las militancias. Tú ves, si habían hecho aquello o si habían puesto lo otro, a lo mejor ganamos. Y ahí vienen los desalientos, que son peligrosos, que pudieran contagiar, contagiar otros eventos. Ahí está el secreto. Han metido el brazo unos en el aspecto político
y otros que no son tan políticos, pero tienen poder y tienen cuarto, han metido los cuartos hasta donde le dicen Cirilo. Porque es vital. Y han llamado a todo el mundo, mira, súmate que necesitamos ganar, porque hay que entregarle esto, que el lunes tenemos que ganar, súmense todo. Entren todo. Por favor, no podemos perder. Santiago. Es así. Ahora hay personas que como yo, no es que somos radicales, sino que no dejamos que otros calculen nuestros riesgos. Hay personas que calculamos nosotros mismos nuestros propios riesgos. Y por eso ustedes han visto esta batalla. Aquí ha venido todo el mundo a darse apoyo. Todo el mundo. Ayer estaba Miguel Vargas aquí apoyando al candidato de la Alianza Rescate. Se dice que en los próximos días, antes del jueves, estará Leonel Fernández. Aquí ha venido la vicepresidenta, la primera dama, los funcionarios, todo el mundo. Porque es un pulso a puro pulmón. Y yo lo que le aconsejo a ambos partidos, o a los tres partidos grandes que vulneraron la democracia, que vayan organizando el discurso que le van a decir a esa militancia que ustedes estafaron y que le impusieron candidatos que nadie eligió. Y ahora se tiene el sobresalto de que, ¿qué va a pasar mañana si perdemos? Y cuando empiecen a reclamar, si el candidato había sido. Y ese es el dolor de cabeza. Santiago, la cosa está sumamente complicada y el llamado desde aquí es a que vayamos a votar en orden, que vayamos a votar tranquilos, sin desorden, sin absolutamente nada. Sin absolutamente nada. Nada. Ya veremos entonces el lunes cuál será nuestro próximo alcalde en esta ciudad de Santiago. Ustedes han escuchado, o quienes siguen, porque aquí apenas tenemos como un mes, pero yo por mucho tiempo estuve en Diario 55 y El Café, y mucha gente ha escuchado de mi boca la palabra democracia interna. Participación, democracia, sistema de partidos. Cuidemos el sistema de partido, que es mi mayor temor. Que nosotros en algún momento tengamos problemas con el trípode que sostiene la democracia, que son los partidos. Y por eso ustedes me escuchan a mí continuamente hablar de que vamos a cuidar el sistema de partido, vamos a participar, respetemos la democracia interna. Porque a mí que me gusta darle seguimiento a la política electoral local y también internacional, le puedo decir que el clima que vive República Dominicana no lo vive ningún país. Pese a celebrar y estar en procesos democráticos, nuestra región, nuestro continente está patas arriba. Porque no hay esos partidos fuertes capaces de pactar, de negociar, de entenderse y evitar crisis. Destruyeron su sistema de partido. Y por eso el jueves, que había un invitado en El Café de Diario 55, un empresario, que decía que las elecciones había que juntarlas todo y que fuera todo un día. Nosotros hicimos un comentario que ni siquiera después que estaba en la casa dije que ni debía haberlo hecho, porque las visitas no se pueden tratar así. Pero soy celoso, celoso hasta lo último con el sistema de partido, porque me asusta que nuestro país caiga en una aventura o caiga en cualquier cosa, que todo el mundo lo ve, tal vez algo lejos. Y cualquier candidato, señores, miren, en Argentina están viviendo una situación increíble a 40 días de haber elegido un presidente, 40, 50 días. Problema que increíble. Pero lo que me quiero enfocar es en el siguiente tema. Ser diferente no es decirlo. Ser diferente es actuar diferente. No decirlo, porque usted ser diferente puede ni siquiera decirlo. Y a mí me da mucha pena que nosotros hayamos avanzado tan poco en el debate de las ideas y tengamos que recurrir
a cosas tan repugnantes y vergonzantes como utilizar el narcotráfico como elemento en las competencias. Yo he visto en las redes sociales que me sale a cada momento publicidad indilgándole a personas vínculos con el narcotráfico. Caramba, eso tal vez aplicaba los años 80, los años 90. Hay gente que vive hablando de ser diferentes. Y eso no le hace daño a quien usted trata de le hace daño al sistema. ¿Usted sabe por qué? Porque hemos hecho una cultura de eso y hoy todos los políticos, los principales partidos, han sido vinculados a hechos o con personas vinculadas al narcotráfico. ¿Ustedes recuerdan las maletas de Peña Gómez? Las maletas de Peña Gómez que decía Vincho Castillo. O recordemos el senador de Baní, que dijo que Hipólito Mejía era un hombre con vínculos con el cartel de Sinaloa. O recordemos lo que le hicieron a Leonel Fernández, que le trajeron a Quirino a cobrarle unas cosas. O lo que se rumora ahora con el expresidente Danilo Medina y el César el Abusador. Eso no es correcto. Y cualquiera dirá, ¿tú estás defendiendo eso? No, es que eso es mentira. Lo primero es que eso es mentira. Y lo que nos hace daño, ¿usted sabe por qué? Porque a todos los políticos nos meten en el mismo saco. Y quienes promueven eso son enemigos del sistema de partido. Señores, miren, usted puede tener la diferencia que usted tenga con una persona. Ahora, usted atentar contra el honor de una persona y el de su familia y de su trayectoria. Usted puede estar o no de acuerdo con Eduardo Estrella. Para mí es el senador más malo que ha tenido Santiago. Ahora, don Eduardo Estrella, es un hombre decente, es un ejemplo de político. Es un ejemplo de familia. Y usted aviesamente no puede atentar contra los cimientos de un país que son sus políticos. Mire, yo tengo toda la diferencia del mundo. No me agrada, no me simpatiza Ulises. Ulises es un tipo decente. Ulises es un tipo que no se mete. Ve mal, el problema de él es que es un tipo tibio. Por eso no me gusta, sin carácter. Cónchale. Y sin chistar, sin pensar en su esposa, en sus hijos, en su madre. Se inventan pendejadas en medio de un proceso. Porque yo entiendo que el debate no puede caer tan bajo. Y también los partidos tienen que defenderse, como hizo Hipólito, que hizo al senador pedirle perdón y retractarse. ¿Se le puede dar seguimiento desde dónde se paga la publicidad de ese tipo de cosas? Y someter a la justicia, no por uno, sino por su familia. Y no piensen que ustedes están dañando el honor de una persona, están dañando el honor de todos, que es como empiezan a destruir el sistema de partido. Porque la gente empieza a decir que son todos unos narcotraficantes, que son esto y que son aquello. Eso es asqueante. Eso demuestra cobardía. Porque por demás crean cuentas falsas para eso. No estoy defendiendo ni a Ulises ni estoy defendiendo a Eduardo. Estoy defendiendo el sistema de partido. Porque mañana lo pueden hacer conmigo. Mañana lo pueden hacer con usted. Y no estamos diciendo que el que tenga vínculo no sea expuesto. Ahora,
utilizar eso como estrategia de campaña. Y veo mucha gente en los medios también. Por eso yo siempre he dicho, mi militancia yo la dejo allá afuera. Porque yo no puedo utilizar estas cámaras y estos micrófonos para destruir los partidos. Trato de venir aquí a construir. Porque yo quiero vivir en democracia, que mi papá, que mis hijos, que mis sobrinos vivan en un espacio democrático. Yo no quisiera ver a mi familia pasando lo que están pasando los venezolanos, que ya no lo quieren en ninguna parte, los pobres. Porque llega una cantidad, que es lo mismo que pasó con los haitianos. Entonces, eso hay que cuidarlo. Miren, a los PLDistas que son los que promueven eso. Ustedes pueden molerse todos. Todos, molerlo a todos. Y no hacen un hombre como Eduardo Estrella. El senador más malo que ha tenido Santiago. Un hombre ejemplo. Un funcionario ejemplo. Y lo mismo en favor de, mire, vuelvo y se lo digo. Hasta Dios vomita los tibios. No me gusta. Ahora, hay que respetar la trayectoria y hay que respetar a la gente. Eso no puede ser que nosotros sigamos creando cosas simplemente para dañar. Y se han hecho lo han hecho todo, de aquí para allá y de allá para acá. Lo que yo estoy haciendo un llamado es a descontinuar esto. Y también los candidatos tienen que aprender a no ignorar por sus hijos, por su familia, por el país y por el sistema de partido. Hay manera de rastrear quién pagó la publicidad y a través del IP detectar desde dónde se subió el video. Y no podemos voltear la cara porque esto hay que terminarlo. Mañana me lo pueden hacer a mí. De que yo me ponga al lado de un empresario, que yo entienda que este tipo es un empresario y después resulte que el tipo estaba metido en cuantas cosas. Lo pueden moler a todo y no dan un hombre de esa talla. Y vuelvo y digo, cuidemos el sistema de partido y empecemos a hacer propuestas y a debatir las ideas. Caramba. Póngase un momento, usted que paga esa publicidad. Miren, yo se lo digo, el que atenta contra mi moral, tenemos que vernos en los tribunales, si fuera candidato, si fuera, y si tengo que contratar hasta inteligencia internacional, lo detecto y esa persona tiene que responder. Hay que ponerle fin a eso. Fin a eso, para cuidar. Y también los partidos tienen que tener filtro para evitar que ese tipo de gente entre. Porque a la gente de valor nos patean, los patean en los partidos políticos. Los maltratan para que se vayan. Y le abren la puerta a muchísima porquería. Cuidemos el sistema de partido. Cuidemos el sistema de partido. Los partidos, mire, aquí hay un candidato que yo no entiendo cómo el PRM ha permitido eso también. Carlos Peña se refiere al narcopartido y el PRM no ha tomado ninguna acción en contra de este señor. De someterlo a la justicia. Venga, usted me va a decir en base a qué usted dice esto. No diga por PRM, por quien sea. No ignoremos, porque ya lo hicieron con Danilo, lo hicieron con Peña Gómez, lo hicieron con Hipólito, lo hicieron con Leonel, lo hicieron con Guido. Y ahora lo están haciendo con dos personas que no me agradan ninguna de los dos. Como político, porque a mí lo político amemao no me gusta. Lo político insípido, incolor, no me gustan. Ahora, hay que respetar la trayectoria y hay que respetar a esas personas y a su familia. Y eso hay que ponerle un alto. Eso hay que ponerle un alto. El que no tenga idea para debatir, que se vaya para un conuco a sembrar yuca. El que no tenga el valor de ir a un debate o el que no tenga la capacidad, que se vaya a sembrar yuca para un conuco. Pero eso tenemos que pararlo. Porque hoy es a ellos. Mañana puede ser a usted.
que está aspirando. Y el llamado es a los partidos, a los candidatos de todos los partidos, a que no se dejen narigonear. Traten de investigar quién hace eso y llévenlo a la justicia. No importa el tiempo. Hipólito duró como 4 o 5 años con el senador de Baní. Reenvío, y allá iba Hipólito, hasta que tuvo que pedir perdón público. Con la dignidad no se juega. ¿Cómo Leonel se va a quedar callado? Dice que Quirino diga. ¿O cómo Danilo se queda callado cuando este tipo dice que le daba mal? No, que no puede ser. Ni siquiera repito esas cosas. Porque, vuelvo y digo, se ha utilizado de aquí para allá y de allá para acá. Y eso hay que detenerlo. Por el bien de la democracia y por el trípode que es el que la sostiene, que son los partidos políticos. Publicidad y volvemos. Como cada noche, don Ignacio Guerrero, experimentado periodista de esta ciudad de Santiago, poeta, columnista y un excelente profesional de la comunicación, cada noche nos deleita con su cápsula de elecciones 2024. Veamos lo que don Ignacio nos preparó para la noche hoy. La planificación es determinante para alcanzar las metas y concretar los proyectos que emprendemos. En materia política, para alcanzar el poder, hay que planificar en la consecución del propio poder. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos todas y todos a Cápsulas Elecciones 2024 por SuperTV 55, el canal de todos. Aquí estamos para comentar las informaciones. Saludos fraternos y que el Señor me lo esté protegiendo cada día más. La recta final de las elecciones municipales, el próximo domingo serán las elecciones. La campaña electoral concluirá jueves en la noche o a las 12 de la madrugada del viernes, 48 horas antes de las votaciones. De cara a ese proceso electoral, la Junta Central Electoral ha trabajado sobre la base de la planificación. Por eso confiamos
de que el proceso será transparente, democrático, confiable y que al final se va a respetar la voluntad popular. Así que saludamos la decisión de la Junta Central Electoral de desarrollar un plan organizacional en la búsqueda de garantizar el éxito de las elecciones municipales que serán celebradas el próximo domingo 18 del mes en curso. El pasado fin de semana, de nuevo, los aspirantes a posiciones congresuales, municipales y en las presidenciales también, hubo una campaña masiva en todo el país. Los líderes y los candidatos a la presidencia encabezaron todas las actividades promoviendo los candidatos municipales de los partidos políticos. En una parada, cada dirigente emitió una declaración. El presidente de la República encabezó una caminata con la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y frente a una multitud que lo ovacionó y pedían 4 años más, el presidente vaticinó un tsunami de votos a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno y aliados. Dice Abinader que lo que le espera a la oposición es una derrota aplastante, porque será demoledor lo que le va a pasar en base a la cantidad de votos que va a obtener el PRM y los aliados en las municipales. De su lado, Abel Martínez Durán también estuvo en el distrito Santo Domingo, Haina y otros pueblos, y en una parada técnica dentro de ese recorrido le sugirió a los candidatos municipales que logren ganar las elecciones municipales el próximo domingo, porque de la derrota del presidente de la República se encargará él en mayo. Eso es lo que plantea Abel Martínez Durán en base a sus ideas, en base a los números que dice maneja, de que la oposición a través de Rescate RD le van a ganar las municipales al PRM y aliados, y él se encargará de vencer a Abinader en las presidenciales del 19 de mayo del año en curso. Leonel Fernández, por otro lado, también un recorrido masivo por el este, Santo Domingo, el sur. El fin de semana completo Leonel estuvo en campaña. También en una intervención, en uno de esos recorridos, insistió que la oposición llegará al poder el 16 de agosto de este año, porque en mayo van a ganar las elecciones para asumir el control del Estado el 16 de agosto del año en curso. Y también vaticinó una victoria aplastante en las elecciones municipales del próximo 18 de febrero, que será el domingo. Ahí están las declaraciones de los políticos. Nosotros le aconsejamos que sean realistas, que aterricen, para que los números, cuando se estén contando, no le den un golpe demoledor. De todas maneras, queremos que todos esos políticos tengan la decisión de luchar por el poder para trabajar por y para el pueblo. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024.
Continuamos aquí en Elecciones 2024. En la mañana de hoy estuvo, yo no sé si llamarle invitado, porque es un habitué, es una persona que pertenece a esta familia de Super TV Canal 55, que ha sido la casa de muchos de nosotros. Esta mañana estuvo el gerente general de Edenorte y presidente del Partido Revolucionario Moderno en este municipio de Santiago. Vamos a ver qué dijo el ingeniero Andrés Cueto esta mañana junto a los hermanos Fran Rodríguez y Lenin Betancourt. Veamos. No hay deuda que no se pague, ¿eh?, ni fecha que no se cumpla. No coma ansias, ¿eh?, que hoy solo restan 6 días para que Ulises Rodríguez, el PRM, 22 fuerzas aliadas, más de 30 movimientos políticos y toda la sociedad santiaguera materialice ese cambio. Estamos hartos de desorden que hay ahí. Estamos hartos de un funcionario que nunca le ha rendido cuenta a Santiago. Estamos hartos de un alcalde que nunca se ha sentado y ha escuchado al Consejo Edilicio. Estamos hartos de un alcalde que nunca ha respetado el presupuesto participativo. Estamos hartos de un alcalde que acaba de privatizar el mercado de Pekín. Estamos hastiados de un alcalde que ha vivido de espaldas a Santiago, que nunca le ha rendido cuenta, que nadie sabe lo que se hace ahí. Pero gracias a Dios, 6 días y estará Ulises Rodríguez, el PRM, 22 fuerzas aliadas, más de 30 movimientos y la sociedad civil y los gremios profesionales viendo el caos, el desorden que quedó ahí, en ese antro de corrupción. Esa denuncia que usted hace de que privatizó el mercado de Pekín, ¿a qué usted se refiere con eso? No, tú no, vayan a Pekín hoy para que ustedes vean cómo los propietarios de los puestos de venta los sacaron. Gente con más de 50 años. Porque lo que ocurre es que el que no conoce la historia de la ciudad hace lo que le da la gana. Por eso es que Santiago es un desorden. Ese hombre no conoce a Santiago. Y para nada lo conoce. ¿Cuándo surge y nace Pekín? El doctor Joaquín Balaguer construye la avenida Circunvalación en los primeros 12 años, 66-78. Ahí nace, por ejemplo, sectores como Los Ciruelitos, Camboya, Buenos Aires y todo lo que tiene que ver con la parte de la zona sur. Y en cada uno de esos enclaves construye un espacio para un mercado. Cuando Balaguer construye los apartamentos del Congo, construye también el mercado de Pueblo Nuevo, porque el hospedaje Yaque prácticamente nace con la ciudad de Santiago. Eso tiene, ahí en ese punto, tiene más de 300 años. Entonces, el alcalde de la ciudad no, ni siquiera conoce la idiosincrasia de la zona sur y agarró y lo privatizó. Y no te lo digo yo, ustedes pueden traer aquí a la presidenta de la asociación de dueños de puestos o lo que venden ahí. Lo remodela Cerulli. Es dura 8 años. Dice que lo va a entregar ahora y de repente lo privatiza. O sea, Santiago ha estado engañado por un personaje que con murales, que con pantomima, que con cosméticos mantuvo este pueblo embobado. Pero ya le llegó su final. Le llegó su final. Gracias usted, a Dios. Usted ha mencionado varias veces el tema de su sector y el mercado del hospedaje. Pero en algún momento de la historia de Santiago se vio ese mercado como en el gobierno del PRD, de los cuales muchos de ustedes fueron funcionarios, fueron asesores, fueron gente ligada al mismo, con una insalubridad cuando se veía lamentablemente en puestos donde se manipulaba, se manejaba alimento para esta población de una manera alarmante y que lo llevó a que lo sacaran del poder. Mira, Fran, la vida es como tú terminas, no como tú comienzas. Y el doctor Gilberto Cerulli, te estoy diciendo porque yo nací ahí, ha sido el único alcalde que cuando llegó asfaltó el mercado Yaque, construyó caseta. ¿Ustedes lo recuerdan eso? En un inicio. Ha sido el único que se preocupó por el mercado. Que en la postrimería de su administración, de cuidar alguna zona, es otra cosa. Pero nadie ha invertido más que él. Y mira, que yo no soy quien para estarlo defendiendo, pero nadie ha invertido más que él en ese mercado. Vamos a ser honestos. Eso significa que las inversiones no es una garantía para mantener el poder. Es que como tú terminas. Oh. No, porque ven acá. ¿Tú crees que las obras
que hizo el PLD sobrevaluada, con Odebrecht a la cabeza, con esos funcionarios robando, ¿de qué le sirvió? Del hastío social. Ahora, muéstrame una obra de transformación de la ciudad que haya hecho el PLD desde esa alcaldía. Muéstrame una. ¿Cuál? Muéstrame una. Abre los teléfonos. ¿Qué ha hecho La Joya? ¿Qué ha hecho Maracoa? ¿Qué ha hecho Pueblo Nuevo? ¿Qué ha hecho Los Cerros Bravos? ¿Qué ha hecho en Pekín? ¿Qué ha hecho Los Álamos? Dime. Yo creo que será digno de admiración y de estudiar porque se ha mantenido en dos periodos consecutivos. Sin hacer nada. Te lo voy a decir. No. Utilizando los fondos públicos y le suspendieron unas elecciones al medio, ya cuando sabían que estaban perdidos con el bandido este de Castaño Guzmán. Nunca en la República se ha visto eso. Nunca. Señores, nosotros estuvimos al borde de que la democracia peligrara. Tanto que le ha costado a este país la democracia. ¿Cómo ganó él? Todo el mundo lo sabe. Que hasta mataron uno ahí, en los ciruelitos. Se le olvida a ustedes. Se le olvida. Entonces, de esa manera ganó. ¿Cómo? Utilizando los fondos públicos, asesinando compañeros de ellos, de ese partido. Lenín, ahí están las imágenes. Aquí está todo grabado. Entonces hoy... Es una acusación muy grave. Ah, pues no es un muerto, los ciruelitos, del equipo Monchi Rodríguez. Yo me lo estoy inventando. No, pero atribuirlo. Pero yo me lo estoy inventando. El dato de la muerte está ahí. No, pero que no lo digo yo. Están ahí los videos. Cuando ellos se acusan entre ellos de que se mataron, de que le robaron la candidatura. Entonces hoy tú tienes otras condiciones. Tú tienes un pueblo que se hartó de ellos. Por corruptos, por inmorales, porque no rinden cuentas, porque no le han cumplido. Erickson, póngase las imágenes, nosotros que andamos en los barrios, para que tú veas cómo están los barrios llenos de basura. Nosotros estuvimos allí en una reunión en La Ceibita. Señores, la insalubridad que hay en La Ceibita, eso da pena. La insalubridad que hay aquí en la avenida Tuey, en los Ciruelitos, eso da pena. Máximo, ahí en la Yagüita del Ejido, la insalubridad que hay. Entonces, tú tienes una ciudad que el tipo te coge cuatro esquinas y te tiene un paquete de gente allantando ahí. Pero lo que tiene que ver con la limpieza, el aseo de la ciudad. ¿Qué aseo de la ciudad hay aquí? Ojalá que Erickson te ponga las imágenes para que tú veas cómo está la ciudad. Los principales sectores de aquí llenos de basura. ¿Qué bacheo? Aquí no hay nada, mi hermano. Los fondos de Santiago lo están utilizando en otra parte. Porque no ha transparentado tampoco cómo está utilizando los fondos. No hay forma. ¿Y dónde esas imágenes que estamos viendo ahí, dónde son? Esas imágenes son en los barrios de Santiago. Ahí nosotros estamos por el Simón Bolívar, Burabito. Pasamos también por el Ensanche Bermúdez, el Ensanche Espaillá, Pueblo Nuevo, el Rafael. Nosotros andamos incentivando, animando a la gente. Usted te informa, ingeniero. Lo que va a ir corriendo como un maratonista. Corremos un par de kilómetros diarios. Tú puedes ver la receptividad de la gente. Ingeniero, vemos que la gente lo recibe con claro. Mucha alegría a usted ahí, al equipo del PRM. Pero ahí del otro lado, ¿cómo está la receptividad de la población en esos sectores de clase más alta, media alta? Porque se ha dicho siempre que el candidato del PLD tiene mayor penetración en la clase alta de Santiago. ¿Cómo está el PRM? ¿Cómo está la acogida de Ulises? Pero como todo lo contrario, porque por ejemplo, mira, nosotros la semana pasada tuvimos una muy excelente reunión en la Casa Club de Villa Olga. Estuvimos una reunión en los Cerros de Gurabo. De manera permanente estamos teniendo reunión con amigos en la Quinta de Pontezuela. Aquí en Cerro Hermoso, en Cerro Alto. Porque, oye, es que ha habido un hastío de esta gente. Es que ellos se preocuparon por hacer un gobierno municipal en los medios de comunicación y pintando murales y no pagan tampoco. Los muralistas están todos detrás de nosotros. Que cuando Ulises llegue, que por favor, ellos han venido aquí. Pregúntale, ellos han venido aquí a este programa, a este canal, perdón, a decir que no le están pagando. O sea, es un tramposo. Es un tramposo que no le paga a la gente. Tiene problemas con la compañía recolectora de basura. O sea, Santiago está en estado de emergencia. Santiago hoy está en cuidados intensivos. Necesita un nuevo relanzamiento. Ese cambio anhelado que no se completó porque suspendieron las elecciones
municipales en el 2020. Ahora se va a materializar con mucha tranquilidad. Yo solo le pido a ellos que acepten el resultado del proceso, que le permitan al pueblo expresarse con tranquilidad, como se ha hecho cuando ellos ganaron con Roberto Rosario. Días, apenas 5 días falta para que vayamos a votar y elegir nuestros regidores y nuestros alcaldes. Los que están en los distritos municipales, entonces elegirán su director y sus vocales. Como cada lunes, hay un amigo mío que me dice que cuando nos ve juntos, quita el programa porque juntos somos dinamita. Me dice, no, es que yo no puedo. Los nervios se me ponen de punta cuando yo te veo a ti junto. A Juan Angomás. Buenas noches, Juan. Como cada lunes, Juan tiene su comentario. Así que le damos la bienvenida aquí a Elecciones 2024. Buenas noches, hermano, y buenas noches a los amigos televidentes. En el día de hoy, nuestro comentario se titula ¿Por qué Santiago se ha convertido en el epicentro de las elecciones municipales? Por varias razones. Primero, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana es de Santiago, es Abel Martínez. Segundo, es quien ocupa o dirige la alcaldía de Santiago. Pero además tiene otras connotaciones muy particulares. Si Abel Martínez todavía hoy está colocado por encima de los 2 dígitos en las preferencias electorales, se debe básicamente una parte importante por Santiago. Obviamente, si lo sé yo, los estrategas y asesores del partido de gobierno que miden toda la semana también lo saben. Entonces, si Abel Martínez no preserva esta plaza, es un golpe rotundo y contundente. Yo pudiese decir el inicio del desplome, de terminar el desplome de su candidatura.
Porque si tú no conservas, no preservas tu alcaldía, ¿cómo tú le vas a responder a esa militancia? Porque la inmensa mayoría que te siguen por lo que tú le das, lo que significa el Ayuntamiento de Santiago. Esa es una razón fundamental. Y además de que quitarle esta plaza al PLD es sembrar la demoralización en ese proyecto presidencial y en ese partido. Por eso, tanto Abel Martínez con el Partido de la Liberación Dominicana como el candidato del PRM, el actual presidente Luis Abinader, tienen todas sus atenciones centradas en Santiago. Si Abel no retuviese con Víctor Fadul la alcaldía de Santiago, como dije al inicio del comentario, es una candidatura que se va a colocar por debajo de los dos dígitos. ¿Y cuál ha sido la estrategia del gobierno y de sus asesores? Tratar de medrar, de deprimir lo más que puedan al Partido de la Liberación Dominicana, porque tienen la teoría de que si ese proyecto político, esa candidatura se colocase alrededor de un 6%, el presidente Luis Abinader tendría la posibilidad de obtener un triunfo en la primera vuelta. Yo entiendo, en otro ámbito, pasando, vamos a decir, a un segundo comentario, que este es un proceso muy particular, siempre, y voy a pronosticar hoy, porque siempre digo que vivo de jugarme, y quizá esta sea la excepción. Como el jueves, posiblemente este espacio esté arrendado a uno de los candidatos para hacer un programa especial como cierre de campaña, probablemente nosotros no podamos salir al aire con el espacio. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo está la correlación de fuerza en Santiago? He mantenido que este es un proceso que se encuentra muy cerrado y será determinante la logística, el accionar de ambos candidatos, de ambos partidos, el día de. Porque no solamente con recursos se gana un proceso, está la parte organizacional, la parte de las estructuras. Y no me atrevo a vaticinar ganador. Creo que este proceso no se va a decidir por más de 5 puntos porcentuales. En la actualidad, escucho a la gente de Víctor Fadul que llevan 8, que llevan 10. Escucho a los de Ulises Rodríguez que llevan 15, que llevan 20. Y como dice mi hermano que está a mi derecha, nadie quiere medir. Pero cuando uno censa, uno cruza y ve y llega a la conclusión de que, sin tomar ni de Ulises ni de Víctor, que este proceso está bastante cerrado y quien tenga mejor desempeño el día de probablemente se alce con la victoria. Hasta aquí este comentario. Siga con nosotros. Bueno, Juan, totalmente de acuerdo. Antes era fácil porque tú tenías fuerzas desde la fundación y sucede en todas partes del mundo. Los partidos se dividían entre rojos, azules, coludos, blancos, rojos, y las fuerzas se creaban y tenías una masa pequeña que se te movía, esa pequeña clase media que se te movía y te definía las elecciones. Hoy en día es todo lo contrario. Los partidos tienen poca militancia y nosotros somos un país de renta media. Y entonces, ¿qué pasa? Que los partidos tienen pequeños o más pequeñas militancias, por eso no pueden hacer una actividad como se hacía antes en las carreras.